Esta tarde, el Puerto de Progreso llevó a cabo la tradicional ceremonia por el 11º aniversario luctuoso del ex gobernador del estado, Víctor Cervera Pacheco. Dicho homenaje tuvo lugar en los bajos del Palacio Municipal y asistieron decenas de priistas, trabajadores de la comuna, exfuncionarios estatales, amigos personales y familiares del ex gobernador para honrar de esta manera su memoria. El alcalde de este puerto, Daniel Zacarías Martínez, durante su mensaje emitido, recordó que el homenaje en memoria del exgobernador priista está incluido en el calendario cívico del ayuntamiento. Sin embargo, dijo que son los ciudadanos que han reconocido el legado del extinto mandatario quienes seguirán conmemorando esta importante fecha. Y dadas las circunstancias actuales que se viven en nuestro municipio, se escucha entre comentarios si continuaremos haciendo este homenaje. Y cuando yo lo venía pensando y meditando, y estábamos durante todos los actos previos, y veo los rostros de ustedes y a la familia, definitivamente tenemos la respuesta que, por supuesto, que mientras haya un grupo de personas que nos reunamos en esta fecha a recordar la memoria de un exgobernador que le dio mucho a nuestro puerto, y mientras la familia nos haga el honor de acompañarnos cada 18 de agosto en nuestro municipio, definitivamente estaremos viendo este homenaje año tras año en nuestro territorio. Por otra parte, el empresario Mario Esquivel Ríos y Felipe Cervera Hernández, diputado federal electo e hijo del exmandatario estatal, también dirigieron un mensaje en el evento para recordar a don Víctor Cervera Pacheco. Para este puerto de Progreso, en el ámbito empresarial y en contra de algunas críticas, fue el hombre que detonó la actividad con la construcción del puerto de altura y que era conocido como Isla Cervera. Y este desarrollo es el que hoy tenemos y gozamos en toda la actividad industrial y turística. En el ámbito náutico-turístico, me dio la oportunidad de crear con su apoyo la primera marina para yates de gran calado, denominándola Marina Yucalpetén. Y en esta, creando el primer hotel de 5 estrellas de este puerto de Progreso. Cada visita a este puerto durante la construcción del puerto de altura y nuestra marina me mandaba a buscar con el comandante y amigo Luis Aidén en una patrulla, y sin preguntar si quería o no ir a su encuentro de su gira de trabajo, era llevado hasta el autobús en donde se encontraba con su comitiva. Al verme, bajaba del camión y me recibía con unas palabras al oído. Me decía: por los viejos tiempos, e inmediatamente me daba un golpe fuerte en las costillas. Yo respondía: solo porque eres gobernador no te lo devuelvo. Y reíamos. Y la última anécdota: me solía hablar algunas veces a las 4 o 5 de la madrugada, la mañana, y me preguntaba: ¿qué estás haciendo? Obviamente le respondía: estoy durmiendo. Me decía: bueno, levántate, llévame en tu yate o tu barco a visitar los trabajos que se realizaban en ese momento en la terminal remota o Isla Cervera, cosa que hicimos en muchas ocasiones. Ese era Víctor Cervera Pacheco, un amigo en toda la extensión de la palabra. Ante la ausencia física de él, ustedes que nos lo han mantenido siempre vivo y siempre presente en cada una de sus sonrisas, en cada una de sus exigencias para poder hacer mejor las cosas, en cada uno del trabajo que han emprendido por esta ciudad y puerto. Don Mario, usted quiere mucho a Progreso, y Víctor Cervera Pacheco también, usted lo sabe muy bien. Era un progreseño de corazón, y él decía: si hay alguien con quien tiene que estar agradecido Yucatán, es con los progreseños. Y cuando le preguntaban: don Víctor, universidad tecnológica, a Progreso. ¿Se hace alguna inversión deportiva importante como fue la pista de remo y canotaje? A Progreso. ¿Se hace algún desarrollo urbano que fue de los primeros
a nivel nacional que se realizaron, lo que en aquel entonces fue Ciénega 2000, dicen progreso. ¿Y por qué todo a progreso? Y decía él, porque progreso se lo merece. Se lo ha ganado porque han sacrificado tiempo, esfuerzo por hacer el gran Yucatán que tenemos hoy. De esta manera, la ceremonia concluyó alrededor de las 2 de la tarde, esperando que el otro año la nueva administración continúe realizando este homenaje que se celebra en el puerto desde hace 11 años. Con imágenes de Oscar Pérez, Jesús López.